¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. No anda, mirá. Dice que... Yo te leo. Verifique las conexiones de cable y la configuración de su dispositivo de fuente. Me parece que hay un problema de conexión acá. ¿No tenemos una foto para poner mía acá, de fondo? Bueno, ahí estamos tratando de arreglar los monitores, si no, la emprendemos a los cabezazos. No, ahora me quedé yo sin aire. ¿Es ahí? Metele cabezazo. Vos, ya te dije, ante cualquier problema que tenés, cabezazo de frente. Ahí está. Me encantó, me encantó. Y mirá, mientras podamos salir al aire, lo demás sería simplemente... Me parece que se apagó este ahora. A ver, apretame, apretame. Ahí está. Esto es televisión, ¿verdad? Bueno, ahí compartimos lo que pasa, cotidianamente, digamos, esto es en vivo. Bueno, ¿cómo? Venimos de la fundación del Sindicato del Seguro, donde la Fundación Chequear está realizando la 29ª edición de la Copa Challenger. Por eso tardamos un poquito más, porque estaba muy lindo la actividad y muy lindo el día. Hoy es día jueves 15 de septiembre del año 2016. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos. Pero antes que nada, nuestras vías de contacto: don Federico Oyola de la Serna, 4620-583, teléfono de estudio, celular 011-1550-55-6911. Tiene WhatsApp ese teléfono. La fanpage de Facebook, nuestra fanpage, Moreno Noticias Primera Edición. Twitter, @ Solórzano Rodri. Nuestro canal de YouTube, Rodrigo Daniel Solórzano. Nuestra página web, www.semanarioactualidad.com.ar. Y nuestro Emilio, el querido Emilio, contactosemanario@gmail.com. Y tenemos mucha información, pero antes los datos del clima. Hermoso día, realmente un día primaveral estamos disfrutando en la región. Para hoy la mínima 3, me parece que no llegó a ser tanto frío. La máxima 18, la mínima para mañana 9 y 21 la máxima. El sábado 14 y 21, domingo 12 y 20, y el lunes la mínima 10, la máxima 19. Realmente maravillosos días que se están viniendo. Aquellos que les gusta esta temperatura, obviamente lo van a estar disfrutando. A mí, que particularmente me gusta el frío, lo empezamos a sufrir al verano. Así que uno tiene que hacer tripa corazón y acostumbrarse. Vamos a comenzar con el primer tema que tenemos para el día de hoy. Tiene que ver con la Liga Casa del Deporte, porque días atrás presentaron la categoría 2009. Los más chiquitos, que empiezan a practicar de manera un poco menos amateur, o ya en competencia, sigue siendo amateur en realidad, lo que es el fútbol. Y estuvimos hablando con dos de los directivos del Club 25 de Mayo, porque allí se hizo la presentación de la categoría 2009. Estuvimos hablando con Alejandro Montero y Rubén Torales, que nos decían lo siguiente. Sí, sí, nos juntamos con las familias, con los chicos, para disfrutar de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol social, el fútbol barrial, de los clubes de barrio. Así que bueno, contento de compartir con todas las instituciones el lanzamiento de la categoría 2009 en nuestra liga, los más chiquititos. Así que bueno, felices de que esté toda esta multitud de gente acompañando el evento y bueno, contentos. Hablá de esta liga, ¿qué liga es? Esta es la Liga Casa del Deporte, una liga independiente de Moreno, que hace muchísimos años que está. Tenemos 15 clubes de la zona y otros municipios aledaños también. Así que bueno, conformamos 15 clubes que todos los domingos, jugamos entre nosotros. Y bueno, es el fútbol que tanto nos apasiona, el fútbol infantil, y a lo que laburamos tanto como para que salga todo bien, ¿no? Y que se convierte en una fiesta. Es una fiesta de la familia más que nada, porque vienen los papás, los abuelos, los hermanitos, todo. Y estamos viendo por domingo, por partido, más o menos 2.000, 3.000 personas, porque imagínate, todos los jugadores, que son 9 categorías chiquitas, más 4 categorías grandes, en cancha de 11. Y bueno, le acompañan a la familia, así que bueno, una fiesta de familia.
Rubén, sí. Me imagino que deben estar satisfechos cuando ven la cara de los nenes felices por venir a jugar el fútbol y también todo lo que conlleva también esta actividad. Sí, estamos muy contentos. Hoy es un día un poco fresquito, pero bueno, nos tocó esto, teníamos que hacer la semana pasada. Y bueno, a través del tiempo que nos perjudicó, bueno, hoy estamos acá en 25, ya lanzando la categoría 2009, que es la promoción que venía jugando. Ya ahora pasa a competir por los puntos. Así que esperando la 2010, que va a ser el año que viene. ¿Cuántos jugadores vio pasar a lo largo de su vida? Oh, toda mi vida, no sé, no sabía decirte. Hace 34 años casi ya estoy en la liga, que lo que está en la liga, y en mi institución también se convoca a la liga. Todo ese tiempo estoy acá, metido en la liga. ¿Y cómo lo sostienen? Y lo sostenemos con las instituciones, con el... Hoy, por ejemplo, nos están ayudando municipalidad, pero las instituciones finalmente hasta años anteriores, hasta el año pasado, nos manteníamos por nuestro propio medio, haciendo rifas, haciendo bingo, y los padres que pagan la cuota, los socios que pagan la cuota, así que se mantiene. Bueno, hay que tratar de juntar la mayor cantidad de dinero porque esto se hace complicado, ¿no? Y se hace complicado, cuesta mucho sacrificio, pero bueno, lo vamos luchando. Como te decía Curión, en este año tenemos la ayuda de la municipalidad en el programa Néstor Kirchner, que estamos metidos también, así que bueno, es un aliciente para el tema del laburo social que hacen los clubes, así que bueno, esperemos seguir participando así, y bueno, como te decía, el laburo también para juntar el dinero para mantener todo esto, que es un monstruo, ¿no? Muchos chicos, más de 150 chicos por club, así que cuesta, ¿viste? Donde se le da mate cocido a la tarde, donde se los contiene con las prácticas, con todo el laburo ese que lleva su costo. ¿Y el más lindo deporte? Es, para nosotros y para todos creo que es esto es lo más lindo, ver la sonrisa, la felicidad de los chicos, es el sueldo, como siempre digo, lo que nos llevamos nosotros, las ganas y verlos tan felices a los pibes de jugar. Bueno, ahí compartíamos entonces lo que decían estos dos dirigentes, Alejandro Montero y Rubén Torales, del Club 25 de Mayo, en la presentación de la categoría 2009 en la Liga Casa del Deporte, una liga con crecimiento y con instituciones que se van acrecentando poco más cada día con la incorporación de nuevos y jovencísimos jugadores. Pero también estuvo presente un diputado provincial, en este caso de la fuerza política Cambiemos, César Torres, que estuvo de recorrida por Moreno, y uno de los lugares que visitó fue justamente el Club 25 de Mayo, en el barrio 25 de Mayo, y hay un principio de compromiso de que algunos recursos acercaría para el sostenimiento de la liga. El diálogo entonces con el diputado provincial César Torres. Sí, la verdad que una recorrida por Moreno, estuvimos en Luchando por la Vida, ahí en Cuartel Quinto, viendo también con Martín, uno de los coordinadores, y bueno, Leo Coppola, que fue quien nos acercó a esta institución, viendo la tarea que hacen, que es una tarea titánica, y además de salir de una adicción que no es menor, con mucho apoyo afectivo, pero sobre todo, digamos, con mucha contención. Y hoy ahora, visitando a los chicos, la Liga Casa del Deporte, viendo la tarea que hacen, la cantidad de chicos que movilizan, y recién hablaba con varios papás, cómo acompañan esta tarea, y además los organizadores, los técnicos, la comisión directiva, los presidentes de cada uno de los clubes que integran esta liga, cómo movilizan y cómo contienen gente. Estábamos hablando de aproximadamente de 15.000 a 20.000 personas por fin de semana, que están dentro de las actividades, y eso es fantástico que nos esté sucediendo. Y por otra parte, bueno, ver nosotros del Estado cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar, cómo nos acercamos y cómo además escuchamos algunas de las inquietudes y necesidades que ellos nos transmiten. Es todo a pulmón la liga, sin ningún tipo de dudas. Digo, financieramente, económicamente, ¿se está pensando en algún tipo de subsidio para la liga? Y sí, seguramente una de las ayudas que vamos a poder hacer es esa. Además, digamos, complementándonos con la tarea que vienen haciendo los papás, ¿no? Que hacen kermés, hacen feria del plato, tienen los buffets, vienen vendiendo cosas para lograr equipo de camiseta, los trofeos, bueno, todo lo que hace falta. Nosotros, de alguna forma, y además de haber recorrido bastante la provincia y ver que estas actividades cada vez más fluyen más,
ver qué manito nosotros desde la legislatura de la provincia le podemos dar, no solamente desde la posición de subsidios, sino también de acercar a alguna empresa privada, algún interesado en que venga a dar una mano, se acerque a colaborar y empezar a trabajar con responsabilidad social empresarial y vincular lo público y lo privado, que creo que es lo que nos va a sacar adelante. Sin ningún tipo de dudas, en barrios vulnerables como este, que se lleven adelante este tipo de actividades, sacan los chicos de la calle. Por eso te decía anteriormente, me parece fundamental el hecho que haya 1.000 o 2.000 chicos haciendo esta actividad. Acá justamente en el 25 de mayo me decían que además de fútbol tienen boxeo, tienen danza, hacen gimnasia los papás y las mamás. Creo que la tarea de las instituciones, las organizaciones gubernamentales, los clubes en este caso, ayuda y muchísimo. Y en estas zonas que están castigadas, están golpeadas, vos cuando vas entrando ves que siguen las calles de tierra después de un montón de tiempo, de hecho no hay cloaca. Bueno, creo que todavía la gente tiene esa esperanza y no hay que defraudar, hay que acercarse, escucharle y darle una mano, ver cómo podemos nosotros del Estado, que además de estar presente, solucionar algunos inconvenientes. Bueno, ahí compartíamos entonces lo que ocurría en la Liga Casa del Deporte con la presentación de la categoría 2009 y también la presencia de un diputado provincial, en este caso de la Fuerza Política Cambiemos, quien dijo, y vamos a recordar sus palabras, que van a ver cómo se le puede dar una mano a la Liga desde la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, algo que sería muy bien recibido por todos aquellos clubes que integran esta Liga. Así que una linda jornada vivimos en el Club 25 de Mayo con la Liga Casa del Deporte. Vamos a hacer, don Federico Yuela, si es tan amable, si no le molesta, si no lo comprometo. Vamos a hacer la pausa entonces. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants, nobody's gonna tell me I can't, nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Siempre hay una New Beach llamándote. Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez y el CEMAPSI recomiendan no entregar dinero por un alquiler si no ha visitado y revisado el inmueble. Al reservar debe aclararse. Monto inicial. Ajustes. En el partido de Moreno es de un 30% anual. Gastos del locatario. Honorarios de inmobiliaria. Hasta el 4% del contrato. Un consejo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez. La Romanina, fábrica de pastas frescas. Alcorta y esquina Zócola y del Carril, esquina Merlo, Paso del Rey. Transporte La Perlita lo informa. Si su hijo es estudiante de escuela secundaria estatal,
Su carnet para el boleto estudiantil de 10 centavos es de color celeste y será tramitado por un representante del establecimiento. Si, en cambio, su hijo asiste a escuela secundaria privada, su carnet es de color verde y abona 50 centavos. Debe tramitarlo con la constancia de alumno regular, más foto y DNI en la Casa Amarilla, ubicada en Juan 23, 3478. Este trámite no es necesariamente personal. Transporte La Perlita. Vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. En Obra Gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari. Soluciones para la construcción. ¿Querés evitar la gripe? Lavate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otro fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos. Vendemos a vos. Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información y en este caso vamos a hablar sobre algo que va a ocurrir este fin de semana en General Rodríguez, una exposición, la Expodel, la Exposición del Desarrollo Económico Local, décima edición con saltos, no de manera continua, con intermitente, se viene realizando desde el año 2002, si la memoria no me falla, la Exposición del Desarrollo Económico Local. Como habíamos hablado en algún momento, ampliada con shows musicales que se están promocionando ya desde este momento, porque la inauguración oficial va a ser mañana viernes a las 12 del mediodía, con la posible presencia de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Ya hay comprometida la presencia de autoridades nacionales y provinciales, además de las municipales, que se va a realizar en General Rodríguez. Como decíamos, esta Expodel no solamente va a tener stands con las empresas
microemprendimientos, emprendimientos, fábricas que están radicadas en el distrito de General Rodríguez, sino también se ha hecho un poco más regional, justamente, y tiene que ver con la demanda que tienen este tipo de muestras en el territorio bonaerense ante el crecimiento, sobre todo en el tercer cordón del conurbano, del afincamiento de empresas y de fábricas que son expulsadas por cuestiones demográficas y habitacionales desde la capital federal. Entonces, todo esto motiva que la región tenga un movimiento importante de industria. Aquí pasa en Moreno con los parques industriales, ya sea los públicos o los privados, 13 parques industriales. Lo cierto es que esta Expodel va a tener algunas cuestiones que se van a destacar por encima de las 9 ediciones anteriores. Estuvimos hablando con el secretario de producción del municipio de General Rodríguez, Armando Borche, que nos anticipa algunas de las actividades que se van a empezar a visualizar a partir de mañana. Viernes, sábado y domingo, 16, 17 y 18, ya todo terminado, todo organizado, más de 70 espacios industriales, 250 microemprendedores y artesanos, cerca de 10 espacios de gastronomía de la más diversa especificidad, desde parrillas hasta lugares de paella, rabas, espacios de gastronomía regional, una carpa agroindustrial, que es la primera vez que el municipio de General Rodríguez lo hace en forma independiente, separada del sector de industria pleno, un sector de entretenimiento para chicos. Viernes, sábado y domingo, obviamente con el escenario y con los artistas locales y artistas muy importantes para el cierre. El día domingo, aproximadamente a las 9 de la noche, cierra La Mosca. Estamos definiendo en estos días el cierre del día sábado porque iba a venir Rally Barrio Nuevo, pero bueno, tuvo un problema personal y no puede venir, y estamos cerrando con importantes artistas locales, pero igual vamos a incorporar aparte un artista de renombre. ¿Por qué la comunidad, no solamente de General Rodríguez, sino de la región, se tiene que acercar a esta fiesta? La primera situación muy importante es que la Expodel, más allá de la exposición de desarrollo local, es la fiesta del pueblo de General Rodríguez. Este es el primer elemento de importancia. El segundo, que hemos tenido en ediciones anteriores, esta es la décima, hace 2 años que no se realiza. Aproximadamente en el transcurso de los 3 días, unos 30.000 unas 30.000 personas que concurren a esta importante fiesta. Nosotros queremos llegar a las 50.000, obviamente siempre acompañándonos el tiempo, que hasta ahora en el proyectado es excelente. Es el desarrollo local, pero es la fiesta del pueblo, es la fiesta que hace que venga la familia de General Rodríguez, no solamente de General Rodríguez, sino de los municipios vecinos, en donde vemos el desarrollo local desde el pequeño desarrollista, como puede ser un microemprendedor, hasta las grandes empresas, como puede ser Valente, La Serenísima, Farmesa, los frigoríficos de General Rodríguez, fundamentalmente en la vista que tenemos con el intendente, que es la búsqueda de empleo y desarrollo en General Rodríguez. Y también van a estar todos los futuros y nuevos emprendimientos que estamos haciendo en este municipio. Si algo caracterizó a las otras Expodel, además de tener un nivel bueno, que se mantuvo en el tiempo, fue la irregularidad en la realización. La idea es que continúe, que ya para esto, para el mes de septiembre, mediados de septiembre, se realice todos los años. Sí, primero hemos cambiado la fecha y la fecha se va a fijar en septiembre. Nosotros ya estamos proyectando con algunas novedades la Expodel del 2017, de la misma manera que vos has estado en el Congreso de Medio Ambiente que realizamos en abril y que ya tenemos en abril del 2017 la nueva fecha, que lo único que estamos definiendo es si va a ser en el mismo lugar o vamos a cambiar el espacio, y si aparte de los 45 municipios que participaron en ese congreso, se hace también con la presencia de otras provincias de la República Argentina. Es decir, tenemos la firme vocación de que cada exposición, cada congreso que lo hacemos, quede como fecha prevista. De la misma manera que estamos solicitando que la reunión de PIVA, que se generó en Moreno, donde también nos cruzamos con vos en la realización, que se hizo y que ahora va bien el año que viene, Exaltación de la Cruz, en el 2019 se haga en General Rodríguez. Es decir, estamos proyectando, estamos armando un cronograma de actividades para que esto sea constante y que ustedes también puedan tener un avance y una fecha con anticipación de cada evento que va a ser en el municipio.
Por último, reiteremos, Spodel, ¿de qué horario hasta qué horario van a estar abiertos viernes, sábado y domingo? El día viernes, desde las 11 y hasta las 12, estamos recibiendo a las autoridades para la inauguración. Una inauguración que se va a hacer diferente este año, no se va a hacer el corte de cinta con todos alrededor de la puerta de entrada, sino que vamos a hacer la presentación del Spodel desde el escenario y después sí vamos a ir a hacer el corte de cinta, pero únicamente con las autoridades, para que las autoridades provinciales, nacionales y la industria pueda hacer un recorrido tranquilo de todas las instalaciones. Después, bueno, a partir de las 5 de la tarde, del día viernes hasta las 10, 11 de la noche, todos los eventos musicales y las atracciones. Y sábado y domingo de 9 hasta las 11 de la noche, desde digamos lo que sería la apertura del polideportivo para las actividades hasta las 11 de la noche, que es más o menos los horarios de cierre de los efectos musicales. Y lo que es la parte de carpas es de 9 de la mañana a las 21 que se cierran los lugares de exposición. Bueno, entonces, para no perdérselo realmente, este fin de semana en General Rodríguez, en las instalaciones del Polideportivo Juan Ávila, que se encuentra pegado al Hospital Vicente López y Planes, allí se va a realizar Expodel, comienza este viernes y finaliza el próximo día domingo a las 10 de la noche con la presentación del último artista, que es La Mosca. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar nuevamente de política, se lo anticipaba en el primer bloque, porque, a ver, hay movimientos, pese a que no es un año electoral, algunos dirigentes políticos tratan de posicionarse de cara a las legislativas del año 2017. Uno de ellos es Daniel Iboscus, hijo del exintendente de San Martín, no recuerdo el nombre, pero era Iboscus de apellido, que perdió, bueno, frente al PJ la intendencia y hoy está Catopodis al frente de la jefatura comunal en San Martín. Lo cierto es que, bueno, Daniel Iboscus estuvo haciendo una recorrida, estuvo en el establecimiento educativo en Paso del Rey, posteriormente visitó la escuela 501 en pleno centro de Moreno y posteriormente se trasladaron al dique Rollero. Estuvimos hablando con el concejal Néstor Joao de Cambiemos, integrante del legislativo morenense, y con Daniel Iboscus también, quien es, como decíamos, diputado provincial de Cambiemos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos contando con la presencia y le estamos dando la bienvenida al diputado Daniel Iboscus, acá junto con Leonardo Coppola al distrito. La idea un poquitito es que vea la realidad educativa del distrito. Básicamente estamos acá en una escuela especial, si venimos de una escuela primaria, y salir un poquitito del esquema urbano, de lo que es la parte de los cascos urbanos, llevarlo a la reserva natural del dique, como para ver la otra cara de Moreno, que es una gran potencialidad, que creemos que no está explotada y que tendría que tener otras características para que de alguna manera Moreno pueda ser reconocido por lo que es su reserva natural y alguna explotación turística. Y vos, Cus, bueno, desde la legislatura bonaerense, estamos parados en una escuela que tuvo problemas no hace mucho tiempo con el tema de las cloacas, pese a que estamos en el centro de Moreno y tuvieron casi 3 semanas sin clases justamente por cuestiones de infraestructura. ¿Preocupa? Sí, la verdad que no solamente preocupa, sino ocupa. Hoy una de las prioridades de la gobernadora María Eugenia Vidal es poner en funcionamiento la provincia, que una escuela como la que recorrimos recién hoy tenga los baños clausurados por cuestiones edilicias, los reiterados robos de manera permanente, ya van 3 robos, nos contaba su directora, la pérdida emocional que tienen los chicos más allá de las herramientas y el trabajo y el esfuerzo que hacen, no solo nos preocupa, sino que nos ocupa y es una de las prioridades que hemos puesto en la agenda. Usted es San Martín, ¿verdad? Partido General San Martín. Acá en Moreno hay sectores que son muy parecidos a lo que es San Martín y que sufren las mismas problemáticas. Sí, la verdad que uno vive el conurbano con estas grandes diferencias, ¿no? Sectores, tal vez en un momento definieron a San Martín como Belindia, había algunos sectores que podrían parecerse a Bélgica y otros a la India, y estas dicotomías, esta diferenciación social es lo que creo que cada vez hay que reducir más, esa pirámide es uno de los desafíos, y es una provincia que está muy mal, está destruida. Yo recuerdo el discurso de la gobernadora,
cuando ella decía es una provincia que duele, porque uno ve acá, entra una escuela especial y ve el estado de los baños y la verdad que los chicos sufren cosas de un estado ausente, y peor cuando ve los miles y miles de millones de pesos que se han gastado en estos años para la educación y para la infraestructura, y que uno claramente viene a este tipo de escuelas y sabe que no está, que ha desaparecido. Entonces, poner en funcionamiento la provincia ha sido uno de los grandes desafíos. Ya hay una diferencia en materia de gestión, de trabajo, de presencia, de prioridades, que dejó de ser el marketing y la publicidad para ser los problemas serios y profundos que hoy tiene la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí compartíamos el primer tramo de esta entrevista, donde hablamos también de la actualidad provincial. En este segundo tramo, nuevamente interviene Daniel Iboscus, diputado provincial de Cambiemos, y el concejal Leonardo Coppola, porque posteriormente, como le decíamos, se iban a trasladar al dique Rogero, un dique que preocupa y mucho por la situación estructural de la construcción. Compartimos el segundo segmento de la nota. Sí, la gobernadora Vidal hizo una propuesta muy interesante con el tema de la creación del Fondo del Conurbano, que ha desaparecido, que ha quedado desactualizado por topes que se pusieron en algún momento. Ha recibido el apoyo de todos los bloques políticos, no solamente en las legislaturas provinciales, sino en la legislatura nacional con respecto a los legisladores de la provincia de Buenos Aires. No hay colores partidarios, pero necesitamos un político que se ponga al frente de estos problemas, que no tenga miedo de dar esta discusión. Lo habló con el presidente Mauricio Macri, y la verdad que creo que venimos de muchos gobiernos que siempre decían la provincia de Buenos Aires es inviable. Para el que está en este ambiente sabe que todos decían exactamente lo mismo. Pero hay una persona que se puso al frente y que hay que hacerla viable a la provincia de Buenos Aires. Para eso necesita gestión, capacidad, pero también la infraestructura financiera para poder llevar adelante y afrontar los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, que sabemos bien que es el 40% de la República Argentina. Y que justamente la devolución de la coparticipación federal es 21 o 22 puntos. Sí, no, yo creo que es fundamental y hay que inyectarle recursos a la provincia. No hay que ir en desmedro del resto de las regiones o el resto de las provincias, pero claramente hoy la provincia de Buenos Aires se ha quedado totalmente desequilibrada, con un tope que no tiene sentido, que se ha puesto al ingreso de fondos, y que bueno, esperamos que sea el presidente Macri, la gobernadora Vidal, que vuelva a poner la provincia de Buenos Aires en el lugar que se merece. Coppola, van a ir ahora a la zona del dique Rogero, un dique que preocupa y mucho por la situación de infraestructura, la estructural en realidad, del dique que presenta pequeñas rajaduras. Sí, cuando definimos la agenda de Daniel, el concejal Joao, por su deformación profesional de arquitecto, me dijo, podemos ir a ver el tema de la infraestructura del dique, que es algo que preocupa hace mucho a todos los morenenses, y coincidimos que a través de la Cámara podemos empezar a trabajar sobre ese tema para ver la realidad. Hace mucho que no se hace un estudio de infraestructura, hace mucho que no se conoce la realidad de cómo está, más allá de que hace dos años nos dijeron verbalmente que estaba todo ok, en una respuesta de un pedido de informe que salió del Consejo Deliberante. Vamos a trabajar sobre ese tema, y también, como claramente decía Néstor, no es solo la obra de infraestructura. Creo que Moreno tiene el mismo problema que tiene la provincia, la inviabilidad financiera, pero estamos convencidos que Moreno tiene potencialidades para crecer y para generar económicamente un distrito que sea autosustentable. Para eso hay que tener capacidad de gestión, hay que tener ganas, hay que ponerse arriba de los problemas, hay que ocuparse. No alcanza con dirigentes que se sientan a tomar cafecito en una mesa. Digo, hay que Moreno necesita de esos dirigentes que caminan el territorio, que están cerca de los problemas de la gente, que tratan de resolverlos más allá de las diferencias ideológicas, políticas y conceptuales que hay con un intendente, y trabajar para que el vecino de Moreno vea ese accionar cotidiano de sus dirigentes. Y a partir de eso creemos y estamos convencidos que el dique es una oportunidad que Moreno tiene, que puede generar turismo, que puede generar inversiones, que puede generar recaudación propia para la municipalidad, y la verdad es que venimos trabajando fuertemente en eso para ver cómo recuperar la dignidad de todos los morenenses. ¿Sam? Bueno, no, estamos trabajando también acá a la par que venimos pasando las notas. Digo, ¿eh? Sí, trabajando. No, bueno, ahí. ¡Ah, hola Martín! Bueno, ¿cómo andás? Te lo comiste uno el otro día, ¿no?
Bueno, ahí compartíamos entonces lo que tenía que ver con la visita de Daniel Lobos. Y una preocupación, y sabemos que ya hay un informe, que vamos a ver si podemos robárselo a la persona que lo tiene porque no lo quiere largar, sobre la situación del dique Rollero. Hay preocupación, no hay alarma, no hay alarma, pero hay preocupación porque se necesitan obras de mantenimiento en el dique que hace muchos años que no se hacen. Así que seguramente va a ser un tema que vamos a estar tratando en los próximos días, el tema del dique Rollero. Vamos a hacer, Federico, si sos tan amable, nuestra última pausa comercial, porque en el próximo bloque, ¿sabés lo que tenemos? Fulbo. Viene el fulbo. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y personas mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. ¡Vacunate! Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Transporte La Perlita lo informa. ¿Está usted al tanto de la tarifa social para viajar por solo 2,70 pesos? Se debe gestionar en la oficina de ANSES o mediante su página web. No pague de más. Acercó esta información Transporte La Perlita. Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez y el CEMAPSI recomiendan no entregar dinero por un alquiler si no ha visitado y revisado el inmueble. Al reservar debe aclararse. Monto inicial, ajustes, en el partido de Moreno es de un 30% anual. Gastos del locatario, honorarios de inmobiliaria, hasta el 4% del contrato. Un consejo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez. La Romanina, fábrica de pastas frescas. Alcorta y esquina Zócola y del Carril, esquina Merlo, Paso del Rey. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Rodríguez, Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Oh, yes, I said it. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo.
¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques, consultá al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Laltra Salud, única guardia odontológica en la zona oeste, abierta las 24 horas, los 365 días del año. Tecnología de última generación, implantes, blanqueamiento, estética dental, profesionales de excelencia, 15 años de experiencia, emergencias médicas y pediátricas domiciliarias, todas las especialidades médicas y odontológicas. Laltra Salud, Merlo, Bolívar 422, Moreno, Uruguay 87. No atendemos pacientes, atendemos personas. Te atendemos a vos. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno. Alcorta 2668. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar. Marcelo Espíndola, Secretario General. Último bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información. En este caso vamos a hablar de fútbol. Fútbol de ascenso. Primera D. El partido que hizo el lunes suspender Sebastián Zunino, el árbitro. Digo, lo hizo suspender él porque era un partido que ya se tendría que haber suspendido antes de que llegaran los equipos, antes que llegáramos nosotros y nos generara un gasto también. Digamos... no se podía jugar el lunes en el estadio Ricardo Puga por la cantidad de agua que había caído en la región y que se pronosticaba que iba a seguir lloviendo. ¿Qué pasó? El árbitro dijo, se juega, se jugaron 15 minutos y se suspendió. Y ayer miércoles, 15:30 horas, nuevamente la cita. Dos tiempos, uno de 38 y el otro el otro de 37 minutos, eso quise decir. ¿Eh? Sí, ahora te lo largo y lo peleas. Bueno, decíamos... 38 minutos el primer tiempo, 37 el segundo. Los equipos, ayer un día hermoso, mucho viento todavía, pero bueno, se podía jugar al fútbol y no hubo fútbol. ¿Eh? Un partido chato, aburrido, y vamos con las imágenes, Federico, mientras tanto, pero les anticipo que no van a ver nada que descolle realmente en esta victoria del León del Oeste por 1-0. Frente al conjunto marrón de las Malvinas, el equipo dirigido por César La Rata Rodríguez. Justamente el local paraba a estos 11 jugadores. Lucas Roa, Nicolás Pardo, Matías Ormat, César Rodríguez en línea de tres. En medio campo iban Franco Cristofanelli, Diego Prado, Román Nochi, Ítalo Portillo, Alexis Berseski. Arriba Julio Gauna y Joel Godoy Gil. Los 11 de César Rodríguez. Por el lado de Ituzaingó, Walter Fiori, su técnico, paró a Blas Pizano, Matías Vallejos, al rusito Maximiliano Lara, Santiago Yosini, que iba a ser el autor del único gol del partido, Diego Serrano, Julián Saracíbar, Oscar Peñalba, Néstor Herrera, Alejandro Benítez, Julián Pinto y Sebastián Buenar. Hubo dos claves en este partido. Por un lado, el gol, indiscutible. Es lo que te marca la suma de tres puntos. Pero por el otro lado, cuando ingresó Bruno Volpi en el segundo tiempo, le empezó a cambiar la cara a un partido bastante, bastante chato. Tuvimos que hacer grandes esfuerzos para encontrar jugada. Esta fue la primera a los 20 segundos
lo que nos alentó a decir, bueno, se viene un lindo partido. Remataba por arriba del travesaño Alejandro Benítez, ese centro que venía desde la derecha. Poco para ver, realmente. Mucho roce, mucho pelotazo para arriba. Por momentos salía el sol, por momentos se nublaba. Mucho viento, como decíamos. Lo que también generaba que la pelota fuera difícil de dominar, sobre todo por la altura, para los jugadores tanto locales como visitantes. Ahí salió a pleno el sol. La pelota que pasa por delante del arco defendido por Roa. Y acá, esto ya es una imagen del segundo tiempo, se salva Atlas. Atlas no tuvo problemas en la línea de tres, tuvo problemas en el retroceso de los volantes laterales que no llegaban a cubrir la subida de los volantes del León. Algo que va a tener que ir a ajustar seguramente la Rata Rodríguez, porque están bajo de nivel ambos volantes externos que tiene el conjunto de General Rodríguez. Eso lo venimos notando desde hace un tiempito. No solamente este campeonato, sino que después de salir de la ida de Jurchesen a Ituzaingó, justamente el paso del campeonato pasado, no volvió a tener esa sal que tenía antes. Y aquí llega el gol. El centro lanzado desde la derecha. El córner. Por encima de todo se eleva Josini, le cambia la trayectoria al balón e ingresa en el arco defendido por Lucas Roa. Había más dirigentes, jugadores y simpatizantes de Ituzaingó que de Atlas ayer en el estadio Ricardo Puga. Están matando el ascenso, ¿eh? Acá estaba Volpi. Volpi con este tipo de jugadas, tirándose a los laterales o pivoteando, estaba haciendo la gran diferencia en el ataque de Ituzaingó cuando ya se disputaba el segundo tiempo. El segundo tiempo. Acá se salva Ituzaingó, la sacaron sobre la línea después del cabezazo. Acá se equivoca, esto podría haber sido el 2-0. Solo se va. No lo llegaban a cerrar, lo ve adelantado. A Roa, la pelota se la pica por adelante, Roa la llega a amortiguar con su guante izquierdo, la pelota pica en la arena que había en el área y amortigua justamente su llegada. Y ahí terminó el partido. Sebastián Zunino marcó el final. Testimonios entonces. Vamos con los dos técnicos, con César Rodríguez y Walter Fiori. Tu tren no llegaba nunca, tu andén es móvil. No baja por si el destino te muestra un Rolex. Fue raro. Pasa también, ¿no? Pelota parada. La verdad es que, bueno, pensé que o se veía un partido bastante controlado desde lo parejo, ¿no? No por controlado porque estemos mucho mejor que ellos. Sí, me parece que tuvimos mejor primer tiempo, pero en el segundo creo que nos equivocamos. Hablamos una cosa y salimos y hicimos otra, no desde lo mal, sino desde lo apurado, por ahí. Me pareció que nos faltó un par de pases más. A ver, uno si ve la alineación puede decir, el problema de Atlas es la línea de tres. Yo no noto eso. Yo creo que el problema hoy fue el poco volumen de juego que se generó en la línea de volantes, sobre todo los exteriores. Yo creo lo mismo, lo leo así también yo, pero no que le falta fútbol a la línea de volantes, nos faltó fútbol en general. Es un equipo que quiere jugar y si quiere jugar tiene que jugar en todos lados, no solo en la línea de volante. Entonces si a la línea de volante no lo abasteces de pelota por abajo, también le va a encontrar siempre segundas pelotas nada más. Así que creo que nos faltó volumen de juego. Y creo que en este esquema que has planteado, me parece que, digamos, sin convertirlo en una pieza fundamental e irreemplazable, me parece que Alcaraz le cambia un poco el esquema al mediocampo. Sí, pero Alcaraz es un gran jugador y obviamente no tiene un reemplazo. Digamos, sale Alcaraz y entra cualquiera y está todo bien. No, él tiene su propio peso, digamos. Y siempre queremos jugar con Alcaraz. Bueno,
tenía una fecha más de suspensión, así que bueno, lo que pasa es que también por ahí el otro jugador que tiene una característica que nos puede dar, no lo mismo, pero sin otra cosa, pero más defensivo, ofensivo, es también Franco Gómez, que tampoco lo teníamos, así que por eso tomarnos los riesgos, ¿no?, de por ahí jugar con Nico más a la línea que adentro, que es donde más le queda cómodo, pero bueno, pasó. En algún momento se superponían las posiciones Portillo y Cristofanelli. Sí, pero no nos molesta eso cuando tenemos la pelota, que hayan jugadores que habitualmente están separados y se quieran juntar para jugar, no nos molesta. No me pareció que hayamos tenido grandes problemas en lo defensivo. Me pareció que, como dijimos anteriormente, nuestro problema fue que no jugamos. Fuimos para adelante e intentamos ganar siendo para adelante nada más. No nos paramos la pelota para pasarnos la pelota entre nosotros y así generar espacio. ¿Un tropezón es caída? Un tropezón, ese tercer fecha. Se perdió, obviamente, que a nadie le gusta perder. Y menos contra un rival directo, me parece, del torneo. Pero bueno, ya está. A seguir trabajando. Fue un partido muy duro. O sea, lealmente jugado. Dos equipos que meten y que no piden nada a cambio y juegan de esa manera. Pero sí, creo que fue un partido muy parejo, donde por ahí el que sacaba una pequeña ventaja, después si podía mantenerla, ahí estaba el resultado. Y creo que sí, creo que bueno, la suerte esta vez jugó un poco a nuestro favor, en un córner, en una pelota parada. Se abrió y después pudimos mantenerlo. Notamos que, sobre todo en el primer tiempo, que tal vez se haya notado un poco más, explotaba muy bien el sector izquierdo de la cancha en ataque. Sí, era lo que habíamos pensado y lo que habíamos visto. Vos tenés varias lecturas en el partido. Tenés la previa, donde vos planificás todo, la durante, que es la terrible, y la después. Después te pones a analizar y sí, aprovechamos muy bien. Yo creo que los dos sectores. En el segundo tiempo también aprovechamos bien el derecho. No terminamos ninguna bien. Creo que ahí está un poco el secreto de todo esto. Creo que tal vez antes del gol y inmediatamente posterior, tal vez una clave que podría haber ampliado el marcador fue Volpi, porque pivoteaba muy bien y distribuía hacia los costados. Sí, estamos hablando, para mí, uno de los mejores delanteros de la categoría. Como venía con un golpe, no lo quisimos arriesgar de entrada, entonces pensamos que los últimos 30 minutos podía ser determinante. Creo que al ingresar él, el equipo mismo se sintió un poco más confiado, el equipo empezó a jugar más por afuera, tuvimos más llegada, él sostiene muy bien a los defensores, hace del rival un equipo largo, entonces todo eso nos favoreció mucho. Bruno es realmente un gran jugador y lo pudimos aprovechar en los últimos 20, 25 minutos. Un gran arranque de campeonato para Itusen. Sí, si lo pensás antes, capaz que no lo pensás de esta manera, pero sí. Desgraciadamente no podemos convertir más, que un poco lo que estamos buscando desde que empezamos a trabajar en la pretemporada, tener muchas más llegadas. Hoy no tuvimos demasiadas claras, pero sí los partidos anteriores lo hemos tenido. Nos falta tal vez cuando llegamos, convertir. Justamente el puntero de este torneo de Primera D, cuando se han disputado tres fechas, es el León del Oeste. Ituzaingó está arriba de todos, mira a todos desde la cima con 9 puntos, un muy buen arranque, todos los partidos los ganó 1-0, también hay que hablar de una solidez defensiva, una buena ocupación de los espacios, que es lo que notamos en el día de ayer, y una rapidez para salir de tres cuartos de cancha hacia adelante, y clave seguramente es este jugador Bruno Volpi, con una trayectoria importante en el ascenso. El próximo día lunes en Almagro, en el estadio de Almagro, Atlas va a hacer las veces de visitante frente a Centro Español, partido que no vamos a ir porque en General Rodríguez, también el lunes a la misma hora, 15:30 horas, Leandro N. Alem va a recibir a Central Ballester, me había olvidado, el canalla. Así que vamos a estar con la transmisión entonces de Alem Ballester el próximo día lunes 15:30 horas en este torneo de Primera D, la cuarta fecha de Atlas. Si es que hay goles, los vamos a tener gracias a la gentileza, que es recíproca en realidad, de la gente de Fox, con la que nos pasamos continuamente materiales. Vamos con la farmacia de turno, don Federico. Grupo A. Y sí, porque de acá hasta allá no veo ni de casualidad. Chiti, Hipólito Yrigoyen, 2053, Moreno. Jiménez, Canadá, 3998. Moscatelli, Pastorini, esquina Storni, La Reja. Paganini, Ruta 23 y Pinto, Villa Malaber, en la entrada de Villa Malaber.
Leonelli, Avenida Montoneras 3004, Francisco Álvarez. Y en Paso del Rey tenemos Morroc Bernard, Sáenz Peña 1945 y Place d'Astugue 2482, esquina Graham Bell, La Quebrada. Bueno, para despedirnos antes tengo que comentarles algo que les había anticipado en el día de ayer. No hay mucha información y la verdad que no quiero aventurar demasiado porque me parece irresponsable de mi parte hacerlo. Sí que hay una importante crisis en el gobierno municipal de Moreno. Hay una fuerte pelea interna entre, según las versiones que coinciden todas en este caso, entre Walter Festa, el intendente municipal, y la presidenta del Consejo Deliberante de Moreno, Cintia González. Hay una disputa interna en ellos que son el núcleo, sin ningún tipo de dudas, de este gobierno municipal. Sabemos que hubo desplazamientos en algunas áreas de funcionarios afines justamente a Cintia González y a sus hermanas, digamos que todas integran el gobierno municipal, o casi todas integran el gobierno municipal. Hay desplazamientos, pero no hay mucha más información al respecto. Sí, a ver, hubo en el día de ayer un botón de muestra de esta crisis, que fue que no hubo sesión en el Consejo Deliberante. Recordemos que la presidenta del Consejo, justamente Cintia González, y Giselle González, una de sus hermanas, es concejal. Bueno, ayer el oficialismo no dio quórum, por lo tanto no hubo sesión en el Consejo Deliberante de Moreno, lo que habla a las claras de esta crisis que se ha generado. ¿Cómo va a terminar? Es imposible predecirlo. Más que nada teniendo en cuenta que no hay prácticamente datos que permitan justamente hacer algún tipo de evaluación. Sí es cierto que hay una crisis en el gobierno municipal, sí es cierto que hay una fuerte pelea entre Walter Festa y Cintia González, por más que alguno después lo quiera negar, es absolutamente cierto. Todas las fuentes que hemos consultado confirmaron esta situación, también confirmaron que algunos funcionarios municipales, funcionarios, no empleados ni trabajadores municipales, por lo menos la información que estamos manejando, funcionarios municipales habrían sido desplazados de las áreas que tenían a su cargo y que seguramente la semana que viene vamos a tener un panorama mayor de qué es lo que está pasando. ¿Cambia el rumbo de la gestión municipal? Es muy pronto para aventurarlo, ¿eh? Pero eso es lo que está pasando, aquellos que me estaban preguntando, bueno, a ver, mi responsabilidad indica que solo puedo dar estos datos, más allá de que hay otras versiones dando vuelta. A ver, yo no me manejo por versiones, me manejo por datos certeros y como siempre decimos, las cuestiones, si son personales, son de las personas, a mí particularmente no me interesan, y que sí, el impacto político que pueden llegar a tener algunas decisiones. ¿Queda claro? Crisis en el gobierno municipal, pelea entre el intendente Walter Festa y la presidenta del Consejo Deliberante, Cintia González, el núcleo duro más profundo de esta gestión que comenzó el 10 de diciembre del año pasado. Así que vamos a ver cómo finaliza esto. Vamos a despedirnos, nos vamos a despedir con la presentación de Naib en Gurú Bar. Venimos siguiendo hace un par de días, nos vamos con los chicos de Naib, nos reencontramos, mañana no se va a reencontrar conmigo, mañana al frente de este noticiero va a estar nuestro amigo Víctor Rayita Parada, porque nosotros vamos a estar cubriendo la inauguración de Expoder, así que como sabemos que vamos a llegar tarde, y vamos a llegar muy tarde, preferimos que mañana arranque el noticiero La 1 con Víctor Parada, así que mañana Víctor Parada conmigo se reencuentra el próximo día lunes. Que pase un excelente fin de semana, ya se lo anticipo. Chau, gracias. De mi parte, hasta el lunes. El noticiero mañana con Víctor Parada. Chau.